Este documental está dedicado a quienes por su edad no vivieron estos hechos, y para ellos solo son un sonido de la historia. Cuarenta y tres días llegaban a su fin. Este era el Chile que el socialismo construyó en menos de tres años. Para casi todo el país, la vía chilena resultaba ser un callejón sin salida. Todo comenzó el 5 de septiembre de 1970. La primavera que preludiaba un largo invierno. Salvador Allende, a la cabeza de la Alianza Marxista de la Unidad Popular, había logrado por fin un leve triunfo en las urnas. Claro que ignorando los casi dos tercios de la población que se pronunciaron contra Allende. En el Congreso, debido a un pacto entre la Democracia Cristiana y los partidos de izquierda, se dio la preferencia al proyecto marxista. El Estatuto de Garantías Constitucionales firmado por el nuevo mandatario, donde se compromete a respetar los derechos básicos de los chilenos, pronto queda sobrepasado. En los primeros 14 días de gobierno, la ciudadanía puede apreciar ya los primeros tramos del sendero hacia el socialismo. ...5.700 viviendas son usurpadas a sus propietarios. Otros tantos predios agrícolas corren la misma suerte los meses siguientes. Nadie puede intervenir. Los anónimos asaltantes se escudan en la nueva legalidad para apoderarse del país. En diciembre de 1970, la agricultora Antonieta Mahler se suicida, luego de ser víctima de un saqueo que destruye sus modestas posesiones. Todos estos hechos formaron parte de las promesas izquierdistas para instaurar la reforma agraria. El ministro de Agricultura, Jackson Chol, anunció que desde ese momento la propiedad de la tierra era para quienes la trabajaban o la usurpaban. El campo se sembraba ahora de víctimas. Jóvenes campesinos que se resistieron al vandalismo. Capataces que defendieron sus fuentes de trabajo. Paralelamente,
un nuevo tipo de cultivos comenzaba a proliferar: el armamentismo ilegal. El ministro del Interior, José Toá, se encargó de apoyar al comandante Pepe, mirista que desde Panguipulli organizaba la futura guerrilla rural. La violencia armada fue otro de los pilares de la nueva sociedad. Por todas partes se organizaron grupos de choque para reprimir las manifestaciones de la naciente oposición. Noticiarios incautados posteriormente desde la casa presidencial de Tomás Moro muestran el uso de armamento muy parecido al que se repartía entre los grupos subversivos. Cohetes tipo Katyuska, máscaras antigases, ametralladoras .30. Junto con ello, Allende indultaba a cerca de 50 extremistas procesados por la justicia. La violencia también comenzó a mostrar sus resultados. Toda la opinión pública se vio remecida por el asesinato del ex vicepresidente y ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Ujovich a manos de extremistas recién liberados por Allende. Yo no sé por qué miré hacia atrás y dije algo, un auto estaba demasiado cerca, y le dije al papá, me vienen siguiendo, parece. Él no dijo nada, miró por el espejo, pero parece que inmediatamente se dio cuenta que algo raro iba a pasar. Entonces yo le pregunté, ¿tiene el revólver? Tratamos de mirar en la caja de guantes, pero no había nada. Ya en ese momento el auto que me iba siguiendo se adelantó, se puso al lado a nosotros, y uno de los tipos se echó hacia adelante como para reconocerlo. Ya no tuvimos nada más que hacer porque el auto, después de eso, se cruzó, nosotros frenamos, y el tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de papá, y le disparó a escasos centímetros varias ráfagas de ametralladora. El gobierno de Allende quiso minimizar el asunto y acusó a la oposición de fraguar un complot. Sin embargo, el Congreso Nacional dio cuenta de los lazos irrefutables del entonces director de investigaciones Eduardo Coco Paredes con los sujetos que actuaron contra el exministro. La legalidad pasó a ser, como el mismo presidente Allende confidenció en una oportunidad al periodista Regis Debré, una necesidad táctica de la cual se podía prescindir en cualquier momento. Uno de los asesinos de Pérez Ujovich, Heriberto Salazar, quiso vengar la posterior traición de Paredes, haciendo estallar una carga de dinamita frente a la puerta del cuartel de investigaciones luego de asesinar a tres detectives. Mientras tanto, el ministro de Economía Pedro Abuscovich trataba de ocultar la falta de recursos y producción que aquejaba al país con un crecimiento que nadie percibía. Ante la falta de dinero, se optó por la solución fácil de emitir sin control, con lo que la inflación llegó pronto a niveles desconocidos para Chile. Para las amas de casa del país, se hizo casi familiar la escena diaria de estantes vacíos, mientras el gobierno, en pocos meses, dilapidaba la mayoría de las reservas en dólares para paliar los errores de una economía centralizada. Esta crisis era el resultado del plan que proponía socializar los medios de producción: industrias, plantas textiles, fábricas de electrodomésticos. En palabras de sus interventores, el despojo pasaba a llamarse liberación. Para sus dueños y trabajadores, no era más que un burdo robo. Para
acallar las crecientes protestas, se intentó silenciar a la prensa independiente. El Mercurio tuvo que sufrir la confiscación de toda su documentación contable. Los diarios La Mañana de Talca y El Sur de Concepción fueron violentamente atacados por elementos de la Unidad Popular mientras se prohibía publicar avisos fiscales en publicaciones no adictas al régimen. El gobierno controló 8 de 13 diarios en Santiago, el 70% de las emisoras radiales y el único canal de televisión con alcance nacional. El canal 13 fue hostilizado permanentemente por su firme defensa de la libertad de expresión. Los rumores se expandían por todas partes. Escasez, desabastecimiento, racionamiento de alimentos y artículos indispensables. Se hablaba de tarjetas que controlarían la entrega de comestibles a cada familia. La imagen de largas y fatigosas filas ante cualquier local comercial se convirtió en un ritual diario. Diciembre de 1971, una masa espontánea de mujeres protagonizó la concentración femenina más multitudinaria que recuerda el país. La llamaron la Marcha de las Ollas y Canastas Vacías. Miembros del MIR atacaron con total impunidad a las miles de mujeres, muchas de las cuales cayeron heridas sin ningún auxilio. Sin embargo, nada parece alterar el curso del camino trazado por Allende. Poco antes del cacerolazo, Chile había recibido la prolongada visita de un gran amigo del presidente Allende, el dictador cubano Fidel Castro. Allende justifica la visita diciendo: "Lo invité porque me da la gana, porque soy el dueño de casa e invito a quien quiero". ¡Bajen las banderas, compañeros! ¡Viva Chile! ¡Que viva la amistad chileno-cubana! ¡Que viva la revolución! El capricho presidencial habría de extenderse por casi un mes, excediendo con mucho lo que se habría considerado prudente en el mundo civilizado. La delegación y todos nosotros parecíamos niños de 12 años. El huésped de Allende y sus más cercanos colaboradores trae toda clase de obsequios y celebra la revolución que se gesta en Chile. Thank you.
La noche de su partida, las mujeres lo despidieron con el ruido de las cacerolas. El gobierno decreta entonces el estado de emergencia y convoca a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden y el control que a ellos se les ha escapado de las manos. Las elecciones complementarias de enero de 1972, en dos provincias del centro, muestran la derrota de la Unidad Popular. De allí en adelante, la UP se propone manipular a su favor el sistema electoral, violando la orgullosa tradición cívica de los chilenos. En marzo de 1972, aterriza en Pudahuel un misterioso avión de itinerario de la línea aérea cubana. Tan pronto toca tierra y sin mayor trámite, una gran caravana de patrulleras saca de la aeronave un impresionante número de grandes, pesados y oscuros bultos. El gobierno, a través del subsecretario del Interior, Daniel Vergara, dio distintas versiones sobre su contenido. Allende se negó a dar a conocer lo que había dentro de los bultos, pretextando que eran obsequios personales enviados por Fidel. Un año más tarde, en un allanamiento al domicilio del director de investigaciones, se encontró la lista de su contenido: ametralladoras, pistolas, municiones y bazucas. El pueblo, una vez más, había sido burlado. Pocos días más tarde, una concentración masiva de toda la oposición exige a Allende que enmiende rumbo. Las armas que fluyen sin cesar hacia Chile muestran que el gobierno no presta atención al clamor ciudadano. En Chile se encontraban ya 13.000 extremistas de las más variadas nacionalidades y armamento suficiente para pertrechar a 30.000 milicianos. Secretaria personal de Allende, más conocida como La Payita, se ve involucrada en el reparto masivo de armamentos. Octubre, lo inauguran las desafiantes palabras de Altamirano, celebrando tener a los momios de rodillas. El pueblo responde saliendo incansablemente a las calles, mientras destacados parlamentarios de la época manifiestan su repudio al régimen. Es una muestra
de lo que pueden los trabajadores que están peleando por una ley justa, por la aplicación de una ley que el gobierno ha transgredido. Hemos sido respetuosos de este gobierno y lo seguiremos siendo, pero el trabajador se está cansando. El país se llena de barricadas. El comercio se encuentra paralizado o con sus cortinas bajas y sus máximos dirigentes procesados. En vano los llamados comisarios interventores exigen a los desesperados comerciantes que por la fuerza abran sus locales. El presidente de Ecuador, José María Velasco Ibarra, encabezó a la delegación de... Allende, entre tanto, viaja. Pero este hecho resumió el extraordinario interés de los órganos informativos. Siete países de tres continentes en menos de 15 días. Numeroso público avivó el nombre de Chile y de su presidente. En la sede chilena... ¿Cuál es su nombre, señor? La crisis económica por la que atraviesa el país lo obliga a solicitar ayuda al secretario general del Partido Comunista Soviético, Leonid Brezhnev, en Moscú. A su regreso, un Chile enardecido lo recibe. Milicianos ultraizquierdistas hostigan las diarias manifestaciones de oposición, mientras el gobierno clausura las radioemisoras que se empeñan en proclamar la verdad. Ante el rotundo fracaso de su gestión, Allende incorpora a las Fuerzas Armadas al gabinete, poniendo fin a una prolongada huelga que paraliza el país. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, aunque fue considerado como un triunfo arrollador por el gobierno, fue más tarde impugnado como un nuevo fraude del gobierno. En el mes de julio de 1973... en mi calidad de decano de Derecho de la Universidad Católica y en representación de una comisión de profesores de esa facultad, puse en conocimiento de la opinión pública un cúmulo de antecedentes que demostraban que en la última elección de parlamentarios se había cometido un fraude electoral. De personas que estaban fuera del país, utilizando menores de edad y muy especialmente haciendo votar varias veces a individuos incondicionales del régimen. Para esto, se efectuaron inscripciones múltiples en las últimas semanas antes del cierre de los registros, en lugares de fácil acceso, lo que permitía aprovechar mejor la duración del acto electoral. En el centro de la capital se encuentra una comuna cuyo territorio contiene el área verde más grande de Santiago, el Parque O'Higgins, antes llamado Parque Cousin. En ella se produjo un insólito crecimiento electoral, el doble de las otras comunas, con no menos de 2.000 electores varones que estadísticamente no tienen explicación alguna. ¿De dónde salieron estos electores fantasmas? En las primeras mesas, formadas antes de agosto del 72, la unidad popular no llega al 40%. En cambio, en las 13 últimas, que se inscribieron en los 60 días antes del cierre,
la coalición marxista obtiene porcentajes que van del 70 al 85%. Pueden ver, señores espectadores, un registro de estas mesas, borrado completamente y vuelto a escribir con una caligrafía que no corresponde precisamente a la que debe tener un funcionario del Estado responsable de un acto tan delicado como es la inscripción electoral. La ley de elecciones, entonces vigente, establecía que el ciudadano debía acreditar el lugar preciso de su domicilio mediante un certificado policial u otros documentos probatorios. Sin embargo, los 2.000 electores fantasmas se anotaron con direcciones que no existen o que resulta imposible determinar. Como ejemplo, pueden observar una página en la cual, de 10 electores, 6 aparecen domiciliados en el interior del Parque Cousiño. 500 individuos hicieron lo mismo. Hay individuos que sufragaron 2 veces en la misma mesa con identidades distintas. Incluso, hemos llegado a determinar, mediante un análisis dactiloscópico, que algunos de ellos no tuvieron la precaución de cambiar el dedo. Marcaron 2 veces el pulgar derecho y aparecen así, sin lugar a dudas, con doble votación en el mismo registro. El gabinete, con presencia militar, llegaba a su fin, y el caos y la muerte seguían cobrando sus víctimas. Con la entrada a clases de los estudiantes, hace su estreno el proyecto de Escuela Nacional Unificada, ENU, una manera directa de controlar las conciencias del futuro a través de un sistema educativo dirigido por el Estado. La ENU se topó con el más enérgico rechazo de legisladores y del presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Católica. Sectores castrenses, ya marginados del gobierno, intentan hacer oír su voz cuando varios tanques de una unidad blindada rodearon la moneda, lo que prontamente fue sofocado por las propias Fuerzas Armadas. Paralelamente, la gigantesca huelga de mineros iniciada en el mineral El Teniente deriva en la imponente columna de mineros marchando hacia la capital a exponer sus demandas. Miren, la verdad de las cosas es que este, como es un conflicto de trabajadores, en nombre de la organización máxima de los trabajadores, le vengo a solicitar la autorización para pasar por aquí. Si no la autorización, sino es un derecho que nos faculta la Constitución. Por lo consiguiente, vamos a hacer uso de ese derecho que la Constitución nos otorga. Úselo. Como un organismo a los trabajadores. Úselo, pero yo no puedo dejarlo pasar. ¿Cuál es el motivo? Los motivos, pregúnteselo usted al Supremo Gobierno, no a mí. Yo cumplo órdenes del gobierno, las he cumplido toda mi vida. Realmente nosotros no podemos controlar a las personas. Nosotros tenemos la sensación de que en todo caso va a pasar el grupo de trabajadores. No va a pasar. Nosotros queremos hablar con los representantes del gobierno desde aquí para representarles lo grave que puede pasar. Yo no tengo ningún medio para... Nosotros no tenemos ninguna manera de evitar... Si ustedes tienen medios para hablar con los representantes del gobierno... Tienen los aparatos... Por supuesto, y tienen los medios suficientes como para comunicarse con el Ministerio del Interior a través de las radios policiales. No, señor, si no se comunica con el Ministerio del Interior, te equivocas.
involucrado bueno, usted? Bueno, a través de las autoridades de Carabineros. Son ustedes los que deberían haber avanzado antes, personalmente, un grupo, conversar con el Ministerio. Yo acabo de estar con el subsecretario del Interior. ¿Lo solucionó? Para solicitarle la autorización para la concentración de mañana. En ningún caso nos dijo que iba a ser vedado la autorización. ¿Le hablaron de esto? Se le habló de esto, yo le señalé. Por supuesto que sí. El subsecretario del Interior, entre tanto, Daniel Vergara, anunció también que desconocía que hubiera una marcha, ya que no había recibido información de parte del jefe de la zona en estado de emergencia, coronel Orlando Ibáñez. Maipo, hay un piquete de carabineros. ¿Qué actitud van a tomar ustedes? Porque se entiende que ellos van a impedir que ustedes puedan pasar hacia el otro sector. Sí, mire, estamos informados y fuimos a ver este hecho que se está produciendo ahí en el puente del río Maipo. Tenemos informaciones que el señor intendente de la provincia de Santiago, en su arranque histérico que ha tenido hasta este momento en contra de los mineros del teniente, igual que el gobierno, ha puesto incluso hasta tanqueta para lanzarlo bombas lacrimógenas. Pero yo quiero decirle responsablemente al gobierno que nosotros no estamos aquí para chavasearnos, que si ellos sencillamente insisten en detenerlo, nuestra marcha, que es totalmente justa y que es tranquila, nosotros sabremos responderle. Allende, escudándose tras carabineros, ordena detenerlos en el puente sobre el río Maipo. Sangrienta represión, los mineros logran vadear el río y arribar a las puertas de la Universidad Católica, que les da asilo. El gobierno, por su parte, decide que ha llegado la hora de realizar un cambio aún más violento en el país. Los extremistas comienzan a preparar sus armas. La campaña de infiltración a las Fuerzas Armadas se intensifica. Los asesores cubanos se duplican. Las principales ciudades se tornan en campos de batalla. En contra de estos elementos que única y exclusivamente están dedicados a desquiciar la vida democrática de este país. Los extremistas comienzan a preparar sus armas. La campaña de infiltración a las Fuerzas Armadas se intensifica. Los asesores cubanos se duplican. Las principales ciudades se tornan en campos de batalla. ¿Cómo están?
día 11 de septiembre es el día de... Las provincias son controladas prontamente por los sectores castrenses, neutralizando a los extremistas armados. Alertado por los incidentes, acude a La Moneda con sus más cercanos colaboradores. La misión de desalojar el Palacio Presidencial culminó cuando la Fuerza Aérea se vio en la obligación de bombardearlo. Entre tanto, la recién instituida Junta de Gobierno disponía los medios para que Allende saliese del país. Los últimos vestigios del sueño socialista. Sin embargo, cuando Salvador Allende abandonó la comitiva que lo conducía al extranjero, se suicidó con un arma regalada por el propio Fidel Castro. Una larga pesadilla quedaba atrás. Un nuevo gobierno, ajustado a la legalidad, fue configurado por la Junta, encabezada por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. Comenzaba a levantarse del polvo. Las fábricas abrían de nuevo sus puertas. Los campos se cosechaban otra vez. La calma volvía a las calles. Se iniciaba una misión destinada a reconstruir la convivencia, la economía y la sociedad. Thank you.
El desafío era titánico, pero no imposible. Nada es imposible cuando un pueblo ama, por sobre todo, su libertad.